Tema de hoy, comercio cucuteño. ¿Qué consecuencias ha dejado el encerramiento del centro de la ciudad? Nuestro invitado, Álvaro Escobar Ramírez, empresario, profesional en derecho, especialista en derecho administrativo, expresidente de ACOPI, exdirectivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta y en este momento director ejecutivo de la Gran Alianza Empresarial. Muy buenas noches, don Álvaro. Bienvenido a Cero Coronavirus de la revista Contraluz Cúcuta.co. Buenas noches, Jorge, Omar, el doctor Rafael y demás que oyentes que a esta hora de la noche nos escuchan en tan prestigioso espacio. Don Álvaro, para ponernos en contexto, ¿qué es la Gran Alianza Empresarial? La Gran Alianza Empresarial es un grupo de empresarios muy representativos de la ciudad que en el año 2015, a raíz de un evento que suscitó por la dificultad del tema del IVA, nos reunimos en torno a buscar unos beneficios debido al cierre de frontera y todo esto condujo precisamente en esa acción a que nos uniéramos y como esa unidad generó de alguna forma un triunfo para nosotros como empresarios, pues decidimos conformarnos inicialmente. No dimos una persona jurídica, sino comenzamos a trabajar cada cual exponiendo la realidad de su sector. Y en ese sentido comenzamos a reunirnos progresivamente hasta conformarnos en una corporación, obviamente con unos objetivos muy claros de acuerdo a la realidad de cada uno de los representantes. En ese orden de ideas, sencillamente configuramos una figura jurídica que hoy se denomina CorpoGAE, la Gran Alianza Empresarial. Somos 108 empresarios afiliados, de los cuales hoy activos estamos 38, somos intersectoriales. La junta directiva está compuesta por Wilmar Tarazona, un empresario muy reconocido de la ciudad, dueño de los supermercados Ebenezer. A su vez está el señor Jairo Ramos como vicepresidente, también un empresario muy exitoso de la ciudad. Tiene el Hotel Ramada, tiene cerca de 12 tiendas en el centro de la ciudad. A su vez también está Wilson Gallardo, en el sector de seguros, de repuestos. Está el señor Luis Lima, de seguros, porcicultor. El señor Ramón Henao, es un importador de repuestos de moto. Está el señor John Lozano, dueño de una inmobiliaria y asesor jurídico. Está el señor Henry Díaz, veterinario, también es presidente de ACOPI. Está la señora Susana Carvajal, del sector de alimentos. La integra también el señor Pedro Sandoval, de plásticos. Y tiene su esposa, es una de las hijas de Galaxia del Plástico. Y el señor Ricardo Gómez, importador también, dueño de algunos locales comerciales en la zona céntrica. Digamos, con esta junta, se hizo un trabajo, hoy estamos constituidos y obviamente la visión y alcance de este gremio es poder generar un bloque económico donde inicialmente, antes de toda esta pandemia, obviamente teníamos una proyección de bajo una figura de responsabilidad social empresarial para generar una dinámica diferente en la ciudad. Nuestra apuesta es poder articular procesos entre lo público y lo privado, partiendo de que aquí hay grandes empresarios y aspirantes al tema político, como fue el caso de Juan Carlos García Herreros, que aspiró a la gobernación del departamento. Está también Iván Gelves, que aspiró a la alcaldía. Son empresarios que hacen parte de este bloque económico. Y a su vez también hay algunos otros empresarios que aspiraron al Consejo de Cúcuta. Digamos que tenemos esa particularidad, es un grupo de empresarios, pero que también le apuesta al tema político, partiendo de que es la única forma o escenario
para tratar de transformar este modelo que de alguna manera ya sabemos cuál es el resultado y que en estos momentos se ahonda más por la dificultad que estamos viviendo. Pero inicialmente, previo, como les digo, sencillamente se proyectó y teníamos esas metas que aún las mantenemos. Hoy el reto es mayor porque tenemos que reactivar para ponernos a tono y estamos tratando de coadyuvar precisamente con el ente territorial de qué manera nosotros también podemos en un gana-gana poder fortalecer la economía que hoy está tan afectada y fracturada. Jorge Omar, primero es un grupo amplio de diferentes sectores y segundo, tienen como fija la meta para dónde van. Y tercero, es la simbiosis entre lo político y lo empresarial, que bien manejado debe dar buenos resultados. Debe ser así. Álvaro, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, doctor Omar. Gracias. Mire, ¿cómo les ha ido a ustedes esa asociación? Porque, como lo anota Rafael Antonio, es un grupo bien variopinto con comerciantes e industriales y gente dedicada a otra actividad económica en la ciudad. La pandemia, ¿cómo les ha afectado a ustedes en sus actividades? Bueno, para nadie es un secreto, esto al principio bajó un 90%, la producción se cayó totalmente. Las únicas actividades, como lo indicó el gobierno nacional, básicamente era la parte médica, los que podían y lo que eran alimentos. Esa cadena de alguna manera fue la única que se mantuvo. Por eso de alguna manera los sectores nuestros, en cabeza de Wilmar Tarazona, que es el que maneja esto, los supermercados Ebenezer, se mantuvieron. Del resto, casi el 90% pasamos a una parálisis total, donde nos tocó afrontar toda la carga, tanto laboral como prestacional, y eso de alguna manera tiene hoy en vilo la economía y el patrimonio de muchos, pero tratando también de mantenernos, de hacer un gran esfuerzo, tanto económico como también humano, de mantener este personal en lo posible, aquel que está vinculado muy directamente, porque también hay otro segmento de empleados que están por prestación de servicios, pero si bien es cierto, también ha prestado un servicio a nuestra empresa y valoramos también en ese sentido al a los empleados, que son apoyo fundamental. No queremos desvincularlo en ningún momento, queremos obviamente mantenerlos y en ese sentido es que estamos haciendo todo el esfuerzo económico. Hoy nos vemos abocados a nuevas decisiones, de alguna manera allí hemos hecho un pronunciamiento porque vimos a nuestro juicio de que el departamento de alguna manera se relajó en los dos primeros meses porque los indicadores decían que manteníamos unos niveles muy bajos y de alguna manera la apuesta que tenían de las 400 camas UCI no se vieron de alguna manera en ningún momento y hoy pues nos vemos abocados a este tipo de medidas. Aquí quiero referenciar ese tema porque de alguna manera nosotros ya veníamos en una reactivación medianamente, no al ritmo normal, pero medianamente teníamos expectativas de mantenernos cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad y en ese sentido es otro esfuerzo paralelo que nosotros hicimos, pero veíamos con preocupación cómo la sociedad no correspondía precisamente a este esfuerzo que estábamos haciendo los formales y en ese sentido sí notábamos que el sector público, sobre todo el tema de seguridad, no estaba correspondiendo, haciendo cumplir precisamente esos protocolos. Muchos de nosotros tienen actividades en los barrios populares, caso de los supermercados que tienen en Atalaya, tienen en La Libertad, y de alguna manera esos sectores, de alguna manera casi el 60% no cumplía los protocolos de seguridad. Entonces, esa era la preocupación. Y finalmente, sobre el mes de julio, que fue donde se pegó la disparada de casi 1.200 casos, y terminamos con la decisión de la declaratoria de la alerta roja
que nuevamente nos tiene un poco preocupados porque puede tomarse algunas medidas por la falta de suministro, por la falta de adecuación, por la falta de habilitación de las camas UCI, y inevitablemente ellos hacen el esfuerzo hoy, también se debe reconocer ese esfuerzo, pero yo pienso que lo están haciendo a destiempo, en nuestro juicio. Omar Romero, una de las acciones de la Gran Alianza Empresarial fue enviarle al señor alcalde una carta para protestar porque se encerró el centro y a ellos, a los comerciantes, los encerraron, dejaron sin clientes. Esa es una de las manifestaciones que se ha conocido en los últimos días. Sí, Rafa, buenas noches, don Álvaro. Hola, sí, hoy casualmente, bien, señor, casualmente hoy en el centro, pues sí me causó curiosidad, pues obviamente el centro ya lo habían venido cerrando desde hace varios, un tiempito largo, cuando por la avenida Quinta y la 11, para evitar de pronto las aglomeraciones y ese tipo de cosas, empezaron a hacer esa cuestión gradual. Y sí me causó curiosidad, que no tomé la foto, pero en uno de los locales sí había un aviso grande, algo decía que el COVID, no sé, nos está matando, algo así, no recuerdo, pues, para que no sea el término, pero dije miércoles. Y al lado, pues, estaba haciendo una vuelta en el banco y yo estaba para ver a un local y dije, se fue Alberto Bello 5. Y resulta que no, Alberto Bello 5 está más arriba. Un local grandísimo, creo que era de ropa, y dije, uy, sí, esta vaina está complicadísima, porque pues no es fácil. Y a pesar de que abren locales para tratar de solventar esa crisis, no es complicado. Pero, don Álvaro, ¿qué le ha manifestado a la administración municipal y obviamente FENALCO al respecto? O para que de pronto el gobierno ceda un poquito y se dé cuenta de que pues, la recaudación tiene que ser equiparada para todos, sino para ciertos sectores. Bueno, en ese sentido debo decir lo siguiente. Hubo un acercamiento hacia el mes de abril con el señor alcalde, porque nuestra propuesta y apuesta es precisamente trabajar articuladamente con el ente territorial, sea el alcalde que sea, porque aquí estamos hablando temas de ciudad, y los temas de ciudad debemos tratarlo, obviamente, con la autoridad pertinente. Y en este caso, el primer encuentro con el señor alcalde fue de apoyo total, porque vemos que él tiene una iniciativa de transformación para la ciudad, y obviamente nosotros somos un actor representativo para lograr ese objetivo que tiene el señor alcalde. En ese sentido, nos pusimos a la orden. Obviamente queremos complementar acciones que nos escucharan para que nuestras voces fueran incorporadas en el plan de desarrollo. Ahí hicimos un primer acercamiento. El alcalde muy abiertamente nos aceptó. De hecho, debemos reconocer que es un empresario el que hoy dirige la ciudad, y en ese sentido tenemos una buena relación. ¿Qué pasa cuando acontece la medida con el decreto 153? Sencillamente nos vemos abocados a hacerle un llamado, obviamente muy respetuoso, para que de alguna manera tuviese en cuenta que es el ícono de la ciudad el que estaba bloqueando. Él de alguna manera nos justificó que los indicadores de COVID le exigían tomar medidas. Nosotros le hicimos ver que de alguna manera el cerrar esas vías, porque inicialmente no era solamente la ronda de lo que es el Parque Santander, sino inició desde la Avenida Cuarta hasta la Avenida Sexta, solamente dejó bajando la Séptima, iniciaba desde la Novena hasta la calle 12, estaba cerrado, y asimismo desde la 12 por toda la Quinta hasta la Cuarta. Ese fue el primer cierre que hizo el señor alcalde, y obviamente nosotros en grupo, en bloque, estuvo en cabeza de la Cámara de Comercio, FENALCO, ANDI, la Gran Alianza Empresarial, hicimos un pronunciamiento, casi 17 gremios firmamos esa carta. Luego de ello, el alcalde de alguna manera prestó atención y recogió un poco ese cierre. Él siempre la justificación, y obviamente entendemos que es la buena intención que tiene de salvaguardar la vida, porque es la zona céntrica donde se aglutina la gran mayoría de personas, bien sea los bancos que están sobre la
calle 11 y sobre todo sobre la avenida Quinta, que están estos, los que pagan los giros. Entonces, allí se aglutina. Para ese entonces también se estaban pagando los seguros o los subsidios que estaba proporcionando el gobierno nacional y eran extensas las colas sobre la calle 12, sobre la avenida Quinta, sobre la calle 10. Y obviamente eso era una preocupación para el alcalde, pero también una afectación para el sector comercial. De alguna manera hicimos un acuerdo preliminar y luego de ello nos llamó poderosamente la atención cuando comienza a delimitar el espacio público, porque finalmente él accedió a este tema y redujo ese cierre solamente al perímetro que corresponde al Parque Santander, obviamente con un bloqueo desde la avenida Quinta con calle 12, ese va hasta la calle 10, está toda bloqueada, y a su vez también desde la avenida Sexta bloquea hasta la calle 11. Entonces, digamos que esto siempre hay 3-4 centros comerciales muy importantes que hoy ellos manifiestan sencillamente que pareciera que estuvieran en otro país, porque las personas para accesar a esa zona tienen que pasar con el número de la cédula. Si no le corresponde el número de la cédula, no las dejan accesar. Entonces, eso limita de alguna manera. Otro indicador que obtuvimos es que la gente sobre la calle Novena pues se aglutina demasiado, porque esa es la zona hoy que es de mayor afluencia y allí si no hay control de las autoridades de la fuerza pública haciendo ningún control de bioseguridad. Entonces, ese llamado finalmente fue pronunciamiento final que le hicimos al señor alcalde a través de una manifestación pública en la cual nos colocó a hablar con el secretario de gobierno, el doctor Francisco, y hemos estado ahí como haciéndole seguimiento. Ellos pararon esa adjudicación de limitación del espacio público a hoy, hicieron más o menos unas 4 calles separando. La justificación es que al delimitar ellos mantienen una distancia de 2 metros entre puestos y que iban a reducir de 100 a 30 locales o chazas o como se quiera denominar este puesto del vendedor ambulante. Entonces, digamos, en eso hemos venido trabajando. De alguna manera, debo reconocer que la administración ha sido consecuente con el llamado que le hemos hecho como gremios y particularmente nosotros como Gran Alianza Empresarial. Mauricio Duarte, Amanda Uribe están conectados con nosotros en este momento y Javier Ardila nos dice saludos, buenas noches a todos los panelistas. Don Álvaro, en esto de la delimitación o entrega de espacios a los vendedores ambulantes, ¿qué papel han jugado los comerciantes? Porque pues todos sabemos que hay dueños, propietarios de almacenes que también sacan su mercancía. Y entonces, el uno se favorece y el otro también. Sí, efectivamente, tienes toda la razón. ¿Qué hacen ellos precisamente para evitar de que el vendedor ambulante le tome su frente? Pues saca la mercancía, pero no la saca con el ánimo de ir a competir con ellos, porque inevitablemente lo otro es ilegal y esto es legal, paga impuestos. Esa es la gran diferencia. Pero sí de tomar el espacio de su frente, porque inevitablemente usted ve en algunas calles, no todas, pero sobre todo la calle Octava, la calle Novena y sobre la avenida Quinta, la avenida Sexta, pues es donde está la mayor concentración de vendedores ambulantes y eso no permite que haya flujo de personas sobre el andén. Y era otra característica que decía el alcalde, ¿no? Es que voy a limpiar el andén para que el transeúnte pueda trasladarse libremente y pueda acceder a los diferentes negocios, establecimientos comerciales. Pero, digamos, en cuanto a la pregunta, esa es la razón. Allí también se veían afectados los diferentes empresarios porque la gran mayoría, sobre el 70%, son arrendatarios, no son propietarios. Entonces, ellos después de 3 meses de haber cerrado, de haber asumido este costo,
y inevitablemente pareciese saber que le estaban premiando era al vendedor ambulante, al adjudicarle ese espacio, porque no es fácil después de decirle a ese vendedor ambulante que ese espacio que hoy se le reconoce por parte de la administración pública, ellos luego lo van a ceder. Entonces ahí puede haber un conflicto precisamente por ese tema. Entonces también llamamos la atención en ese sentido. Hoy ya se paró esa adjudicación. Afortunadamente el secretario entró en razón y hasta hoy está este tema ahí en stand-by. Ese es un asunto, Jorge Omar, que siempre ha estado ahí, siempre ha luchado con el espacio público de la ciudad y que poco a poco las administraciones municipales han hecho para solventarlo. Bueno, yo creo que las administraciones municipales anteriores, todas en una medida grande o pequeña, han intentado dar solución al espacio público por la presencia de los vendedores ambulantes y en otra época por lo que se llamaron los vendedores estacionarios. Y obviamente, pues ellos están ocupando los andenes, no permiten la circulación de los peatones y dificultan también el ingreso a los locales comerciales legalmente establecidos. De tal manera que siempre ha habido una lucha ahí para tratar de combatir y de mantener libre el espacio público, porque eso beneficia a los comerciantes pues legalmente establecidos y además pues le da una cara más fresca, más cordial a la ciudad. Si están despejados sus andenes y la gente puede libremente desplazarse. De tal manera, Álvaro, ustedes desde su organización no están de acuerdo con las medidas que ha adoptado la alcaldía municipal, ni con el cierre de las vías, ni con la asignación de un territorio para los vendedores ambulantes. Digamos que hay alternativas porque aquí hay que pensar en inclusión y no en exclusión. Porque si bien es cierto existe la informalidad, existe la ilegalidad es por falta de oportunidad, no de esta administración. Esto es un tema que data de 50 años atrás. Entonces, el Estado Social de Derecho precisamente vela porque le garanticen los bienes digamos, lo básico a este tipo de personas. Está establecido ya, hay una ley acerca del vendedor ambulante, es la ley 1988, mal llamada la ley de la empanada, creo que la denominaron, donde realmente el gobierno nacional estableció los parámetros para poder, de alguna manera, hacer una transición con estos vendedores ambulantes a través de diferentes programas, con el SENA, con el Ministerio del Interior. Ahí ya está establecido cómo es el mecanismo. Y era nuestra iniciativa, porque aquí nosotros no somos, de alguna manera, un ente o una institución o un organismo que llega a imponer, llegas a proponer. Entonces nosotros le propusimos alternativas al señor alcalde en ese sentido. Nosotros, bajo la figura de responsabilidad social empresarial, le propusimos que podíamos generar un ambiente de inclusión en ese espacio, porque los vendedores ambulantes, así como ellos lo tenían previsto, ya la experiencia nos dice. Yo fui asesor de María Eugenia en su momento, precisamente en ese tema de espacio público, porque ejercía en ese momento como presidente de ACOPI. También tuve la oportunidad de estar, porque aquí hay que destacar de alguna manera los antecedentes en las diferentes administraciones, partiendo de la administración del padre Pausolino, que logró quitar, yo creo que todos nosotros los que estamos en este panel conocemos y recordamos cómo era la calle 11 llena de casetas. Y eso, de alguna manera, voy a decirlo, de alguna manera, se dio la pela para levantar. Y el segundo mandato que de alguna manera se puso los pantalones en el puesto y obró conforme a la ley fue Ramiro Suárez, que son parte de lo que hay que reconocerle en lo positivo. Se logró por primera vez ver esa avenida Sexta, que es una autopista realmente desde la calle Cuarta hasta la 12, no había un vendedor ambulante. Fue cuando creó
precisamente la cesta o la nueva cesta en Cenabastos. Sacó los cocales, todos los vendedores ambulantes de perecederos y realizó allí un galpón de 1,528 espacios para estos vendedores ambulantes. O sea, formuló, lo único que le faltó fue haber establecido la política pública, pero de alguna manera le generó la alternativa, y eso es lo que tienen que hacer las administraciones. Esto, yo coloco un ejemplo, esto es como un cáncer. Si usted como médico no tiene para la suficiente capacidad para de una vez atenderlo, no lo abra, porque le hace metástasis. Entonces, hay que intervenirlo y hacerle la quimioterapia para poderlo tratar. Aquí, la quimioterapia es facilitarle las oportunidades, las alternativas a estos vendedores ambulantes. Pero, desafortunadamente, aquí cuando se hace un censo, caso particular tengo la experiencia, hicimos en la administración de María Eugenia Riesgos, hicimos el primer encuestamiento y habían 2,800. Al mes ya se había duplicado, porque la gran mayoría de esta familia no son cucuteñas, son de fuera del área metropolitana e incluso fuera del departamento en un porcentaje alto. Entonces, ¿qué hacen ellos? Cuando se les da beneficio, llaman a sus familias, parientes, y obviamente vienen por el mismo beneficio. Ellos acogen ese espacio y le dejan la venta al tercero. Entonces, eso es una cadena que nunca se rompe. Esto a manera ilustrativa para dar a conocer algunos antecedentes, y precisamente era lo que se les ponía al secretario de gobierno, que esto no era fácil de intervenir y era mejor dejarlo quieto para que no le fuese a hacer metástasis, o si no iba a vivir las consecuencias. Sí, don Álvaro, otra solución que se planteó fue la de el Centro Comercial Las Mercedes, por don Omar y Ramírez, pero ese sí que dio menos resultados, ¿no? Es que, mira, me hace acordar realmente, paralelo a esto también se hizo el OIT. Recuerda usted que María Eugenia hizo lo del OIT, pero hizo 3 pisos, y en el tercero no duraron ni 3 meses porque nadie subía. ¿Qué se planteó? Porque usted me hace acordar, en el año 2007, yo me reuní con casi cerca de unas 17 personas, entre ellas casi hay una gran mayoría de propietarios de todo lo que son la calle Octava. Ellos tenían un proyecto que lo denominaron la Octava Maravilla. ¿Y qué era la Octava Maravilla? Sencillamente era volver toda la calle, desde la Avenida Cero hasta la calle Octava, toda una zona comercial. Y ellos se encargaban de atender a los vendedores ambulantes. ¿Y cómo lo iban a atender? Facilitándole espacio. Ellos, casi el 70% son paisas, y colocaban de ejemplo el hueco en Medellín. Entonces decían, mire hombre, esto hay que hacerlo de esa manera, ellos hay que vincularlos, que trabajen, ellos trabajan, entonces hay que ofrecerles el espacio. Nosotros le construimos el centro comercial y le cobramos un arriendo diario para que vendan. Le ayudamos a que ellos comercialicen sus productos, porque ellos no venden lo mismo que nosotros vendemos. Sencillamente hay que despejen esta zona. Y nosotros aquí nos encargamos de hacerle publicidad a ese punto. De ahí nació, porque esto se lo compartía don Amaris, y entonces fue el Centro Comercial Las Mercedes, que efectivamente hizo un gran esfuerzo, porque fue otra de las administraciones que también se jugó, digamos, la administración para recuperar el espacio público, para poderle ofrecer alternativas, como hoy tenemos el Parque Lineal, pero desafortunadamente con el tema migratorio, en la administración de César Rojas, eso se volvió otra vez la calle del Cartucho. Lamentable, porque de alguna manera estos esfuerzos de estas administraciones no han tenido la trazabilidad para continuar y se pierden los esfuerzos. Entonces, lamentablemente aquí tenemos que empoderarnos los cucuteños. Yo pienso que aquí es un trabajo de toda la sociedad de tomar conciencia, y sobre todo nosotros los empresarios, en ayudar a recuperar la ciudad.
la recuperación no está en manos del alcalde, no está en manos del gobernador, está en manos de todos y cada uno en su área, en su sector. Obviamente colocamos un granito de arena y yo considero que todo esto que estamos viviendo es un momento de reflexión para poder proyectar una mejor ciudad, trabajando articuladamente. Esto no podemos estar cada cual por su lado, no podemos ser islas. Aquí tenemos que trabajar en una visión holística donde quepamos todos. Aquí la indiferencia tiene que apartarse. Aquí el individualismo tenemos que dejar, tenemos que despojarnos de todos estos egos y partir de que el trabajo es en equipo. Esta problemática que estamos viviendo, así sea coyuntural, nos exige individualmente unos retos. Primero, asumir el reto de tener los tapabocas, cumplir con todos los protocolos de bioseguridad para cuidar la vida, preservar la vida. Yo puedo estar en la calle, guardo la distancia, yo puedo vender, pero guardemos la distancia. Es cuestión de tomar conciencia. Es cuestión de que si yo me cuido, estoy cuidando al hermano, estoy cuidando al amigo, estoy cuidando con el que interactúo, sencillamente con cuidarnos. Entonces, es un llamado también y una reflexión que tenemos que hacer y cambiar el modelo del pensamiento para que cambie nuestro actuar. Pues vea Omar Romero que dice, don Álvaro, lo de la unión y la unidad para tirar todos para el mismo lado. Sí, eso me recuerda en Bogotá cuando también se vivió por mucho tiempo esta situación sobre la carrera 13 y muchas administraciones pues pasaron y obviamente no hizo nada, pero eso por los años 90, 88, 90, 93, 90, parece como hasta 96 más o menos, o incluso hasta la época de la primera administración de Peñalosa. La 13 se convirtió en la vía modelo, le llamaban la vía modelo porque pues obviamente habían paraderos exclusivos donde estacionaban los buses, pero los vendedores ambulantes no aparecían. Y casualmente uno de esos locales sobre la 62 con 13 lo acondicionaron para que los vendedores ambulantes lo ocuparan allí y la gente entrara. Sin embargo, los primeros meses fue difícil, por no decir que casi un año, a que se acostumbraran a que tienen que estar dentro de su local para poder ofrecer sus productos. Sin embargo, salían a la orilla del local o a las afueras del edificio a seguir promocionando esto. Funcionó por un tiempo, pero volvió recayó cuando Garzón, el alcalde Garzón, permitió volver eso, la gente a las calles a poner puestos. Entonces es una situación difícil de manejar y eso es lo que se refleja acá. De pronto, ya lo de lo que dice Álvaro, las administraciones, por más que intentan, quieren, ayudan, o también los mismos intereses políticos de ellos en su interior, es de alguna manera tampoco como que les interesara eso. Pero es la única manera, es la unión de todos los empresarios y todos los comerciantes de la ciudad. Don Álvaro, en la carta, en el cuarto punto, dar a entender de que de todas maneras ustedes se sienten un poco molestos porque dicen que premian más a la informalidad. Es decir, mientras ustedes siguen esperando alguna respuesta, como que el alcalde, a pesar de sus intenciones, no reacciona para ver lo que ustedes están pidiendo. Sí, Omar, en ese sentido, le hacemos ver que efectivamente nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo, primero en mantener a nuestros empleados, porque lo estamos haciendo. Segundo, los impuestos. Nosotros le pagamos al ente territorial impuesto predial, le pagamos impuesto correspondiente a industria y comercio, avisos y tableros, todos los impuestos. El vendedor ambulante, de alguna manera, no provee ningún tipo de impuesto. Adicional, lo que está promoviendo es la ilegalidad, es la informalidad. Al permitirle, obviamente, un espacio, porque en eso está generando una confianza legítima a estos vendedores ambulantes, al demarcar ese espacio público que poderosamente nos llamó la atención. Máxime cuando el secretario es abogado y conoce la norma. Entonces,
y no establece realmente o no aplica la ley precisamente de la del vendedor ambulante, la ley 1988, que le dice cuál es el mecanismo y cuál es el medio que tiene que abordar para intervenir a estos vendedores ambulantes y recuperar el espacio público. Entonces, ahí se estaba contradiciendo y la preocupación nuestra era que después de 3 meses de total parálisis en el sector comercial, pues aparentemente nosotros veíamos era que estaba premiando al informal y no estaba empoderando al comerciante formal que estaba volviendo a activarse, obviamente con una carga superior a cualquiera de esos vendedores y de cualquier otro empresario, sobre todo en esa zona céntrica. Entonces, en ese sentido, le explicamos la situación, le expusimos también cuántos establecimientos existían en esa zona, y son más de 11.000 establecimientos. Le dijimos, calcule, alcalde, usted cuánto va a dejar de percibir si estos empresarios hoy, porque a ese punto llegamos, ellos querían rescindir de sus contratos y sacar las mercancías al frente. Dijo, si él está premiando al informal, pues entonces lo que decía Rafael al principio. Entonces, sencillamente vamos a sacar nuestra mercancía también al andén y que nos adjudiquen un espacio. Entonces, que nos demarquen. Y también entramos a competir en Francalí con ellos y no pagamos impuestos. Ese era como el planteamiento. Y por eso, de alguna manera, se le hizo la recomendación para que no fuese a incurrir en otro hecho más que fuese de lamentar posteriormente. Don Álvaro, la Gran Alianza no es una competencia directa para Fenalco. Digamos, al contrario de ser una competencia, es una insatisfacción de los comerciantes que no se sienten representados en un gremio a nivel nacional. Entonces, lo que quisimos fue precisamente recoger las inquietudes, como lo manifesté al principio, y decir, bueno, vamos a conformar aquí un bloque donde expongamos todos cuál es la realidad. No vamos a solucionar situaciones personales, sino transversales. En ese sentido, recogimos precisamente algunas de esas acciones, las llevamos a un plan de acción y un plan de desarrollo, que es el que queremos desarrollar y ejecutar a lo largo de los próximos 5 años para corresponder a esas necesidades, inicialmente del empresariado y posteriormente pensar en la competitividad de la ciudad y de la región. Esa es nuestra proyección. Quiero compartirles y darle una primicia también al respecto, porque aquí no solamente es la Gran Alianza Empresarial. Hoy tenemos un grupo y vamos a conformar el Consejo Gremial Regional. Digamos esto para darle un nombre. La figura jurídica sería lo de menos, o el nombre es lo de menos. Es el enfoque que queremos y estamos recogiendo todos los sectores de alguna manera que no se sienten representados en los gremios nacionales, llámese ACOPI, llámese FENALCO, llámese ACODRES, COTELCO, en fin, todos estos, ASICAN, de orden nacional, y vamos a conformar un bloque totalmente regional para señalarle a algunos gremios que ya hoy conformamos este bloque. Está Sopartes, está COSACU, está ACODRES, está COLFECAR, está Corpo INCAL, está la Cámara Colombiana de la Confección, está Corpo Moda, está Corpo INCAL. Hay en este momento 28 gremios, de los cuales 14 ya estamos trabajando en esa acción. Es una iniciativa conjunta de este grupo de presidentes y directores ejecutivos que estamos mirando la ciudad por primera vez en unión, en unidad, para trabajar en equipo todo el bloque empresarial, fortalecer individualmente a cada uno de los gremios que realmente se sientan representados, porque vamos a recoger las diferentes necesidades.
en el tema de competitividad y productividad. Sobre eso va a ser nuestros ejes principales. Estamos estructurando precisamente esa visión holística. Estamos recogiendo a través de un DOFA a cada uno de estos sectores económicos para plasmarlo ya en un plan de acción y en un plan de desarrollo. Espera, Jorge Omar, nos quedamos con esa primicia que nos dice don Álvaro. Don Álvaro, que tiene primero la experiencia como empresario, segundo como expresidente de Acopi y tercero como exdirectivo de la Cámara de Comercio. O sea que el conocimiento gremial es grande el que tiene don Álvaro. Y eso le va a servir para que todos los que estén asociados allí pues puedan llegar a buen término con el propósito que se están planteando. Pero quisiera devolverlo sobre algo que nos anunció y no supe si lo dijo. ¿Qué pasó finalmente con ese proyecto que tenían los comerciantes de vincular a los informales? Porque usted también lo afirma. Este no es un problema de las administraciones municipales, sino es un problema del comercio organizado, es decir, de los que están en la formalidad, también de los informales, que se nos ha dicho que es más o menos el 70% de los vendedores de la ciudad, y de la ciudadanía misma. Entonces surgió esa idea que de por sí tiene un nombre bastante llamativo y la idea en su desarrollo también era llamativa. ¿Qué pasó con la Octava Maravilla? Ok, digamos la propuesta de este grupo interesante de empresarios era que el ente territorial le cediera unos espacios para construir en concesión esos centros comerciales, porque el número era superior a los 3.500 para esa época. Me estoy remontando al año 2007-2008, una vez pasó el gobierno de Ramiro Suárez, entra María Eugenia. Y para esa época, entonces, lo que querían específicamente era que se les cediera esos espacios. María Eugenia no prestó atención al principio, no le interesó, luego me llamó, me dijo, bueno, ahora sí, retomemos el tema. Ya ellos habían hecho algunas inversiones. Y finalmente, cuando se volvieron a interesar, pues ya estaba María Eugenia terminando el periodo y no se alcanzó a hacer. Hoy, nuevamente, en mi condición de director ejecutivo de la Gran Alianza Empresarial, retomo esa iniciativa, voy y hablo con algunos, ya no están todos de esa época, pero sí hay algunos, se vuelven a interesar. Y el planteamiento que le hacemos al alcalde es que la formalidad no la hace una política, la hacen los empresarios cuando nos empoderan, cuando existen políticas públicas que precisamente redunden en beneficio. Por eso estamos solicitando y les comentaba que aquí estamos haciendo un bloque de fortalecimiento empresarial pensando en competitividad de la región. Primero hay que ser competitivo la región, y para ser competitiva la región tenemos que superar lo que por décadas hemos tenido: limitaciones en infraestructura vial, de servicios públicos, de conectividad, de internet, esos temas tan vitales para el desarrollo y poder nosotros sacar nuestros productos, industrializar, pensar en industrializar nuestra región, que en algún momento de la historia fuimos pioneros. Entonces, sencillamente es comenzar a trabajar en ese sentido, trabajar en esas líneas de acción de alguna manera muy definidas. Aquí no estamos diciendo nosotros que estamos descubriendo que el agua moja, sencillamente es recopilar toda una serie de experiencias, toda una política que es letra muerta y ponerla. O sea, cuando se empodera esto, se vitaliza al sector empresarial, inmediatamente genera una acción, genera inversión, genera formalidad, no solamente empresarial, sino laboral. Entonces, trabajamos siempre en estas dos vías. ¿Cómo podemos hacer desde un esquema que se denomina responsabilidad social empresarial? Es darle inclusión al pequeño a través de ese grande, porque nosotros, medianamente, los que estamos a un nivel intermedio, tenemos un mercado que muchas veces no lo alcanzamos a abastecer. Pero si hacemos una acción para el pequeño, nosotros sencillamente servimos de puente para venderle la producción de estos pequeños
empresarios y de esa manera vamos a formalizarlo, siempre y cuando el Estado, en este caso el ente territorial, propenda por ese empoderamiento, por políticas que realmente redunden en ese fortalecimiento. Eso es lo que le estamos solicitando y planteando inicialmente al alcalde y posteriormente al gobernador y a nivel nacional. Tantos beneficios que generaría ese proyecto, Omar Romero, está el de la recuperación de la imagen de la ciudad, de la imagen del centro de Bogotá. Sí, casualmente estaba echándole cabeza a eso, o cacumen, como dice uno por ahí a ratas. Con respecto a eso, don Álvaro, lo que dice Rafa, es obviamente antes de la pandemia había unos proyectos ahí sobre ese sector del centro. Me imagino que terminando la pandemia o mejorando esto de la pandemia, porque no sabemos cuánto nos dure esto de la pandemia y tenemos que convivir con ella por mucho tiempo o largo tiempo, pero con todos los protocolos y por más vacuna que haya. Termina esto y el objetivo de la administración era peatonalizar el centro, como hay en otras ciudades donde para que la gente ingrese y haga sus compras, pero como todo se hace a través de carro, todo se hace a través de moto en la ciudad, entonces la gente que no querrá dejar sus vehículos en otros sitios lejanos del centro, pues de pronto por no caminar. Eso también entraría dentro del proyecto de su agremiación para conciliar con el alcalde de que esos espacios, cómo manejarlos a futuro, porque si así nomás se ven reflejadas que por la pandemia la producción que usted no ha podido tener, con la peatonalización del centro, más adelante, ¿qué puede generar esto? O si los va a beneficiar o definitivamente se va a mantener como se está viviendo ahora. En eso hay que hacer una reflexión. Primero que todo, es el corazón de Cúcuta, ¿sí? Esa transformación exige una planeación. Hoy lo que la administración tiene es una idea de proyecto. O sea, no está concebida cuál es el retorno, cuáles son los beneficios. No está el análisis de involucrados, de actores. No ha sido socializado en debida forma. Entonces, sencillamente, yo pienso que hay una iniciativa porque sí hay unos referentes a nivel mundial que nos dice que es posible. Y nosotros, todo lo que sea posible, pues, y que sea para beneficio de la ciudad, inevitablemente lo vamos a apoyar. El tema es que hoy la coyuntura nos dice otra cosa. La realidad nos dice otra cosa. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la prioridad? No es peatonizar la zona céntrica. Hoy la ciudad merece otro tipo de decisiones para inicialmente volver a un estado normal como el que teníamos 6 meses atrás y medianamente, progresivamente, ir tomando el rumbo como el caso particular de la Gran Alianza Empresarial, retomar esa proyección porque no la hemos perdido de vista, sencillamente estamos en stand-by. Asimismo, la administración municipal debe de priorizar hoy las acciones que conduzcan a revitalizar el tejido empresarial y de esa forma generar un entorno favorable para aquel desempleado. Si bien es cierto, antes de la pandemia teníamos un indicador que estábamos de terceros a nivel nacional después de Chocó en temas de desempleo. Entonces, hoy con la pandemia, para nadie es un secreto, el sector nocturno está totalmente paralizado. Son más de 3.000 empleos directos que obviamente están ahí esperando de alguna manera que esto se pueda reactivar. El sector turismo es otro sector golpeado. Todo lo que son los hoteles están totalmente inactivos. Entonces, ¿cuántas personas hoy adicionales a las que estaban vinculadas laboralmente hoy están en la calle buscando alguna alternativa? Porque tienen que subsistir. Entonces, lo primero para nosotros, y obviamente así se lo expusimos a la administración municipal, es la reactivación económica. Eso es lo primero. Y luego sí analizaríamos esa iniciativa. Si es viable, vamos a estar ahí, obviamente, acompañando, porque el propósito de nosotros hoy como Gran Alianza Empresarial es acompañar en todos los proyectos de ciudad. Porque si bien es cierto,
los gobiernos son de paso, son de turno, y nosotros permanecemos en el tiempo. Queremos estar ahí en las decisiones, y las decisiones que sean para el bienestar común, inevitablemente vamos a estar. Pero esos cambios podrían darse, si se llegaran a dar, recuperar el espacio público en el centro, recuperar esa parte céntrica. Digamos, hoy nos dice la experiencia, yo creo que también nosotros todos conocemos cuando se peatonizó la calle 11A. ¿Hoy en qué se convirtió? Ustedes conocen ahí la calle intermedia entre la 11 y la 12, que es la calle 11A, donde era la antigua ACE. Esa zona hoy se convirtió en un foco de drogadicción de todo tipo. Los locales formales ahí ya desaparecieron. Entonces, digamos que la experiencia no es positiva para la ciudad. En otras ciudades, obviamente, si hablamos de Nueva York, pues es otra condición. Aquí ni siquiera el tema de la temperatura nos ayuda, porque aquí lamentablemente todos nos acostumbramos a salir en vehículo y casi que dejarlo a media cuadra donde vamos a hacer la transacción, sea de compra, sea bancaria, sea de cualquier tipo de servicio que requiramos, queremos tener. Ni siquiera existe el equipamiento en parqueaderos, que obviamente serían los primeros afectados si se peatonaliza la zona céntrica. ¿Qué va a hacer con todos estos, digamos, parqueaderos que hoy existen? Eso nada más es una interrogante que tenemos ahí para presentarle al alcalde de llegar a hacer ese estudio. Es que no hay estudios todavía, Rafael, Omar y Jorge. Pues don Álvaro Escobar Ramírez, director ejecutivo de la Gran Alianza Empresarial, muy gentil por haber estado esta noche con nosotros acá en Cero Coronavirus para hablar de todos estos asuntos que a ustedes les preocupan y a nosotros también, porque usted lo dijo, la ciudad de todos. Así es. Muchísimas gracias. La verdad, un honor estar aquí con ustedes, compartir este panel tan interesante en este medio, de alguna manera que llega a muchos ciudadanos para que también tomemos conciencia. No esperemos que nos llegue este virus, sino al contrario, protejámonos porque estamos protegiendo nuestra vida, la vida de los nuestros. Hoy han habido casos muy cercanos, el caso de Jorge Parra, lamentable, el caso de Carlos Hernández, en fin, muchos médicos. De alguna manera, ya cuando esto se aproxima al entorno familiar, comienza uno a preocuparse y de alguna manera eso sugestiona, y el llamado es para que tomemos conciencia a cada uno de los ciudadanos que hoy hacen parte de esta linda ciudad. Muchas gracias, don Álvaro, y también agradecemos a Luis Cáceres Suárez, a Luis Jesús Botello y a Humberto Díaz Claro, que están en este momento con nosotros acá. Buenas noches, don Álvaro. A ustedes, muchísimas gracias y feliz noche para todos. Igualmente. Y nosotros